Y como les habíamos anunciado, tenemos en nuestro estudio a Juan Manuel, que será sin duda pues uno de los protagonistas de la gala benéfica que tendrá lugar esta misma tarde aquí en el auditorio de la Casa de Cultura. Juan Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Háblame de Juan Manuel como cantante. Me decías que prácticamente medio siglo dedicado Joder. a la música. Suena duro, pero es ¿Qué así. contabas? No, que no suena duro, está muy bien, porque cuando uno elige una profesión, pues la elige y punto, y con todas las consecuencias, ¿no? Además, a mí me gusta mucho lo que hago. Por Juan eso te hablaba Manuel, de jubilación, nada. efectivamente. Juan Manuel, háblame de la gala que habéis preparado, un poco de los contenidos. ¿En qué va a consistir la Bueno, gala? pues creo que habrá una presentación, te digo creo, porque me ha dicho el presidente de Ayuda a Caminar, Fernando Gómez Viedma, que habrá una presentación en vídeo, luego la portavoz de Ayuda a Caminar pues dirá unas palabras para la gente, ¿no? Para que sepa un poco de qué va todo. Y ahí es cuando ya saldré yo a pecho descubierto y a machacar al personal y a hacerlos cantar Y y a disfrutar. disfrutar. Exacto, sí. Bueno, pues cantaré, voy a cantar, voy a hacer un repertorio muy estándar, muy conocido para que la gente entre dentro de lo que a mí me gusta, ¿no? Dentro del show este hollywoodiense que me gusta muchísimo, que la gente comparta conmigo las canciones y que cante conmigo. Y luego pues iremos metiendo las canciones del disco poco a poco, pues no sé, haremos como 6 canciones del CD nuevo como presentación del CD que queremos vender para la Asociación Ayuda a Caminar. Juan Manuel, hablamos de un tema que nosotros conocemos prácticamente desde el mes de agosto, este Volveré a Guardamar, pues un tema obviamente muy local, muy de nuestra tierra. ¿Cómo surge la posibilidad de interpretar este tema? Bueno, yo colaboro con Ayuda a Caminar. Yo ya colaboré en la canción de Ayuda a Caminar hace 32 años o 33, no recuerdo bien, muchos años, que sirvió como lanzamiento a la asociación, ¿no? Le dio el nombre a la asociación, la canción Ayuda a Caminar. Yo ya colaboré con ellos y bueno, ha habido unos años un intervalo de unos años en los que yo he estado fuera de España también, he trabajado muchísimo fuera de España, he estado por Italia, por Grecia, por Israel. Y cuando vine hace unos años, volví a contactar con Fernando Viedma, el presidente de Ayuda a Caminar, y ya me explicó que querían hacer, que tenían un proyecto de una grabación de una serie de canciones, de discos, para poder sacar fondos para la labor que ellos hacen en la asociación, que es dar puestos de trabajo a personas minusválidas, y me parece que es una idea fenomenal. Entonces, Fernando, que es un compositor bastante bueno, me enseñó una serie de canciones y bueno, con unos arreglos que hemos hecho, vamos, que ha hecho nuestro arreglista de cámara Marco Rasa, que es un tío fenomenal, una persona ideal, un hombre que sabe música muchísimo, que colabora con artistas muy importantes, ha hecho 10 arreglos muy muy bonitos y creo que está logrado el disco, es muy completo, lleva un par de bossa novas, lleva un par de canciones con un estilo rock un par de rocks muy muy bien, un par de baladas, un par de swings, a ver si acaparamos la atención de mucha gente. Y esa es la labor. Juan Manuel, queda invitar, ¿no?, a que la gente pues, se acerque Claro, por esta tarde supuesto. pues, a disfrutar de una espectacular Nos gala y sobre todo gustaría, una ayuda solidaria. claro, nos gustaría mucho que la gente aceptara esta invitación y se presentara esta tarde aquí a las 7 de la tarde, pues para conseguir, a ver si podemos hacer alguna obra buena, sí. Vamos a Pues poner todo el empeño. Vamos a escuchar un fragmento de ese Volveré a Volver a Guardamar Guardamar, y sí. enseguida vamos también a conocer las impresiones tanto de la portavoz como de su presidente, como de Susana Gómez y Fernando Gómez, Muy bien. portavoz y presidente de la asociación Ayúdame a Caminar. Fenomenal. ¿Nos puede hablar un poquito de esta asociación, Ayúdame a Caminar? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Dónde está ubicada? La asociación Ayuda a Caminar se constituyó en 1978 y desde entonces hemos venido haciendo campañas dirigidas principalmente a la prevención de minusvalías, antes del embarazo, durante el embarazo, durante el parto, en la primera infancia. Y ahora nuestro caballo de batalla, nuestro quehacer diario, está encaminado a la obtención de recursos económicos para fomentar la integración de personas discapacitadas en el mundo laboral. Tenemos un centro especial de empleo y en él trabajan personas discapacitadas que llevan a cabo una tarea preciosa, que es documentar la ciudad de la pintura. La ciudad de la pintura es un espacio en internet, nuestro emblema,
y contiene más de 120.000 obras pictóricas de todos los tiempos, clasificadas por autores, por museos, por estilos, por temas, y es de muy fácil acceso. Y a través de esa ciudad de la pintura hemos establecido un enlace que permite a la ciudadanía adquirir unos CDs promocionales que son el objeto de este evento que se va a celebrar esta tarde a las 7 en la Casa de Cultura. Y lo que se pretende es obtener recursos económicos para incrementar la plantilla de trabajadores minusválidos que desempeñan su labor en Ciudad de la Pintura y para intentar ampliar esa plantilla y estabilizar la que tenemos, claro. ¿Dónde está ubicada y cuántas personas componen esta asociación? Sí, es una asociación de carácter nacional, es decir, que actuamos en todo el territorio español. Y la asociación está compuesta pues por muchos socios, casi 10.000 socios, de los que destacan ayuntamientos, principalmente ayuntamientos. La crisis nos está haciendo mella también, pero bueno, ahí estamos defendiendo. De hecho, esta nueva vía de obtener recursos por medio de la venta de CDs y de organización de espectáculos como este, pues lo que trata es de paliar el daño económico que se está produciendo en la sociedad, en la asociación, como consecuencia de la crisis. Pues porque muchos ayuntamientos, a pesar de que la colaboración es pequeña, la que normalmente nos prestan, pero pues no les resulta tan pequeña cuando hay tantos y tantos gastos a los que abordar y afrontar. Vale, pues vamos a hablar ahora de la gala que va a tener lugar esta tarde aquí en Guardamar. ¿Por qué se hace esta gala? ¿Por qué aquí en Guardamar? ¿Quién va a intervenir? Bueno, pues esta gala se hace aquí en Guardamar porque hay una canción que está dedicada a esta maravillosa ciudad. La canción se titula Volveré a Guardamar. Esta canción está compuesta por Fernando Gómez Viedma y bueno, pues es una especie de homenaje a que él, cuando conoció esta ciudad de pequeño y ha pasado aquí gran parte de su juventud, pues la impactó y eso quedó reflejado en esta canción. Luego también queremos presentar estos CDs solidarios, pues para que la gente colabore y mediante la metodología más innovatoria que hoy existe, que es Internet, pues puedan acceder a comprar un corte, dos cortes, un CD entero o los tres, porque son tres CDs los que tenemos. Y bueno, pues esperamos que a la gente les guste. Las canciones están fabulosamente interpretadas por Juan Manuel, que tiene una fantástica voz y hace un show fenomenal, muy divertido. Y también queremos que la gente, pues aparte de mostrar solidaridad, pues se lo pase bien, disfrute y bueno, pues pasemos todos un rato agradable en este evento, en este concierto benéfico.